because you know, with whom they will work, you know, United States and European Union are still in a deep crisis. We don't have signs of the recovery. And also the trade in between developing countries of Latin America and Asia has been growing much faster than the rest of the trade. The potential of the markets, it's huge. Asia is the largest, you know, the trader in the world. And also it can produce technology and knowledge that the Latin Americans may need to diversify the economic structure from natural resources to more industry and services. In Asia, we have social capital that was invested in forming these networks. The problem with bringing in Latin American firms is that there is a huge mystery about each other, right? The language is different, the regulation is different, the culture is different, and the distance is not only geographics. So we need to work on building more knowledge, more friendship projects between the regions, right? Moving students around is the best way, because then they learn and they bring the knowledge with them, and intern that is interning in the firm from Asia will understand the region, and when that intern goes back and open his or her own firm, will be able to actually build these networks much faster than the current business people. Sí, la existencia de diferentes modelos de desarrollo en la región es un tema que lo tenemos muy presente, por un lado, por lo que es el proceso de integración al interior de la región, ¿no? Eso en particular, digamos. De todo este debate surge claramente que la región comercia muy poco frente a lo que es el Asia-Pacífico, que tiene niveles de comercio interregional muy alto, también comparando con Europa y otras regiones. Y por lo tanto, el ALADI en su afán de perseguir un mayor comercio intrarregional reconoce obviamente los diferentes modelos de desarrollo y el papel del comercio exterior en cada uno de esos modelos, y también la disposición, el interés y las sensibilidades que hay en cuanto a las negociaciones que todavía están pendientes. Hoy la ALADI tiene negociaciones en materias arancelarias, pero además en lo que hablábamos hoy temprano en materia de las normas y disciplinas que ayudan a regular el comercio en ese tránsito a una zona de libre comercio. Entonces, indefectiblemente, o sea, inevitablemente, en algún momento vamos a tener algo parecido a una zona de libre comercio en la región. Pero para no hacerlo espontáneamente y para no tener, como se veía hoy, un spaghetti bowl que es muy complicado, es una maraña de acuerdos y de reglamentaciones que el empresario tiene que enfrentarse, nosotros estamos atentos y procuraríamos nosotros, o sea, estamos procurando, digamos, que los países en la región podrían tener un camino de convergencia también a nivel de normativas. Por lo tanto, esto, si es complicado para la región, es complicado en lo que puede ser la proyectarnos, digamos, como región en la relación con Asia-Pacífico. Hoy por hoy, digamos, los diferentes modelos de desarrollo y apertura y de inserción internacional lo que muestran es que hay muchas acciones individuales de los países con Asia-Pacífico y justamente no hay una mirada o no hay una proyección de negociaciones a nivel colectivo. Entonces, estamos muy incipientes en esa materia de colectivizar la reflexión y el accionar. Nosotros no consideramos que hay países marginados o no marginados. Siguen modelos diferentes de incorporación o de integración a los mecanismos internacionales. De hecho, países como Ecuador, Venezuela y Bolivia tienen relaciones muy intensas también con China, especialmente con China, quizás con algunos otros países de Asia, pero sin duda siguen esquemas de integración distintos a la de otros países como los que conforman el arco del Pacífico. Pero, digamos, CAF, como Banco de Desarrollo de América Latina, digamos, respeta, por supuesto, las diferencias culturales e ideológicas de los gobiernos de nuestros países y de sus sociedades, de tal manera que apoyamos las iniciativas en la medida en que sean coincidentes también con las políticas y principios de la institución.